la gente no tiene que tener miedo, porque un ejemplo, ahora hay una compañera que está sancionada, no es de CGT, y ella siempre ha intentado llevarse bien con la empresa porque tiene miedo. Dio un rozón a una señal, con la mala suerte que se rompieron dos cristales y cayeron encima de una señora, y ahora la han sancionado con una falta muy grave y no sabemos si le llegará el despido o una sanción grave de 45 días empleo y sueldo, no sabemos lo que le va a llegar. Y me pregunto yo, ¿de qué le ha servido todo este tiempo el estar bien con la empresa y no pedir sus condiciones? Porque según ella ha estado trabajando las vacaciones y, en fin, no se ha quejado nunca y al final pues puede ir a la calle igual que fui yo y no ha hecho nada. No merece la pena callarse. En cambio, la lucha sí. Soy Loli Martín y trabajo en la empresa Dama, de empresa de autobuses de transporte aquí en Sevilla. Me afilié a la CGT en el 2006. Trabajo aquí en Sevilla, las condiciones son mejores, aunque tuve que pelear un poco al principio porque me tiré un año sin descansar nada más que dos domingos en todo el año, trabajando festivos y domingos. Y ya pues tuve que empezar a poner denuncias, inspección de trabajo, a hacer escritos a la empresa pidiéndole por lo menos lo mínimo que venía en convenio, ya que, bueno, a mí los domingos, los festivos, pues conmigo se los saltaban a la piola. Había gente que descansaba todos los domingos y yo, pues, meses de ninguno. Pues empezamos a denunciar sobre todo los turnos, por lo que los turnos excedían de hora. Luego, no, aunque diga la inspección de trabajo que la empresa no los compensa en descanso, eso no es cierto. Yo, de hecho, he empezado hoy a las 6:30 de la mañana y acabo de llegar ahora mismo. Aunque me partan el turno y me den 2 horas para comer o 3, yo empecé a las 6:30 de la mañana y termino a las 7:15 de la tarde. Entonces empezamos a denunciar los turnos, la jornada tan excesiva de conducción, los descansos, porque nos quitaba los descansos cuando menos nos lo esperaban. Entonces era una denuncia tras otra porque no nos respetaban ni los descansos ni nada. Nosotros teníamos relación con la sesión sindical de Dama, con el compañero que era el delegado en ese momento de la sesión sindical de Dama. Y bueno, sabíamos del conflicto de Loli, pero no la conocía a ella directamente. Ella en ese momento no era delegada sindical, era una trabajadora pura y dura, una trabajadora que, bueno, que había sufrido discriminación dentro de la empresa y que había intentado con sus medios, poniendo denuncias, etcétera, pues hacer revertir esa situación. Y bueno, además de eso, por el tema de seguridad en los autobuses, el tema de horas de trabajo. Como yo le hice varios escritos a la empresa, en el 2009 me empezaron a sancionar, empezaron a abrirme expedientes sancionadores, pues por cosas que se inventaban, como que una calle estaba cortada y yo había cambiado el recorrido porque me dio la gana, cuando eso no fue así. De hecho, la sentencia está ahí, la sentencia lo dice, y por esa sentencia misma hay dos jefes de tráfico que están imputados por falso testimonio. Después me volvieron a sancionar porque decía que yo había montado un viajero sin billete, que había pegado un frenazo brusco, que yo iba hablando por el móvil, en fin. Mi primer despido fue por reestructuración del consorcio de Sevilla, y la casualidad que me tocó a mí cuando ya llevaba una lluvia de expedientes sancionadores anteriormente. Y la segunda vez, pues por manchar su uno en Canal Sur, por decir que trabajábamos 14 horas. Y en la sentencia, que le ha dado la razón, se recogen las amenazas que, según usted, recibió ante sus denuncias, cuando denunciaba esto que le estaba pasando. Y directamente no, pero bueno, como ya en este juicio se declaró un testigo y tal, entre ellos sí, yo he sentido trato homófobo, claro que sí. En cuanto a los uniformes, en cuanto a si tenía que quitarle una vuelta a alguien, darme una vuelta más, me la daban a mí. Desde el 2006 hasta el 2009 fue, o sea, hacerme la vida imposible dentro de la empresa, los jefes de tráfico. Intentaron un despido disciplinario,
Lo que pasa que, bueno, ahí están las sentencias, se ganaron en los juzgados y ya aprovecharon la reforma laboral y la reestructuración del consorcio de Sevilla para decir, bueno, no lo hemos podido despedir disciplinariamente, nos la quitamos ahora de esta manera, un despido objetivo. Me despiden, a los dos días vuelven a contratar a 15 personas porque coincidía la feria de abril y, claro, nosotros pedimos los contratos en el juicio y demás, aunque ellos alegan de que es que eran por bajas y demás. El presidente del comité de empresa en aquel entonces, que era de Comisiones Obreras, fue a los dos al juicio, tanto de mi compañero como mío, a declarar a favor de la empresa para que nos despidieran y, bueno, al final sacamos dos nulos, tanto el compañero como yo. Él siguió trabajando y a mí, pues me vuelven a despedir a los tres meses por manchar el honor de la empresa, decir que trabajaba 14 horas, decir, claro, pero yo lo decía y yo llevaba papeles. Yo nunca he ido sin papeles y diciendo mentiras. De hecho, nunca he mentido porque si no, no hubiera tenido dos nulos en cuestión de un año. El sindicato es el que está llevando el despido, pero vemos que es algo por lo que se está luchando, pero no se está poniendo lo que hay que, o sea, todo el énfasis que habría que poner, ¿vale? Ella siempre dice que ella lo que quiere no es indemnización, sino que lo que quiere y lo que defiende es su puesto de trabajo, que eso es lo fundamental, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, pues ya se hace una reunión con gente, compañeros de Madrid, del sector de la Federación Estatal de Transporte y Comunicaciones, de la Federación Andaluza de Transporte y Comunicaciones, de la Federación Local de Sevilla con el resto de sindicatos de Sevilla. O sea, se va ampliando ya el espectro que sobrepasa lo que era el sindicato de transporte en concreto. Y a partir de ahí se elabora toda una serie de trabajo de acción sindical para llevar a cabo por el tema de Loli, del despido de Loli y por la readmisión de la compañera. Entre otros también cuando fue el juicio de Loli, pues también fuimos a la puerta de los juzgados aquí en Sevilla y bueno, todo eso dio como resultado pues una visibilidad del conflicto que bueno, sobrepasó todo lo que era Sevilla. Pues CGT desde el minuto uno, desde el principio, han estado ahí todo el tiempo, tanto los compañeros de oficios varios, que fueron los primeros que empezaron a repartir octavilla conmigo, a planificar un poco cómo iba a ser la acción sindical. Después ya empecé con el trato con Pibe, con Mónica, todos los compañeros de transporte, y la verdad que no, es que no han parado en ningún momento. Cualquier cosita, al instante, yo he hecho una pregunta, al instante me la responden, he citado un escrito, al momento lo tengo. Que no me han dejado sola en todo este tiempo, es que si no yo no hubiera aguantado, porque no hay persona humana, yo creo que no hay persona humana que aguante tres años despedida, con todo lo que conlleva eso, y que estuviera sola. Eso no, es que no podría ser. Si no hubiera sido por ello, yo no hubiera aguantado tanto tiempo, eso lo tengo claro.